Antes de empezar el video, quisiera mandar saludos a Eduardo Pérez, José Cardona, Luis David, Hugo Seña, Andalucía Vaz, Axel Espinosa, Ángel Cuauhtémoc, Geovax Oficial, Reyes del Ring y Mari Durán, que fueron al video de AAA 2004 Electroshock y Lady Apache se rapan y dejaron en sus comentarios: vine por videos oxigenados. Continuando con el video, en este mes de abril recordaremos algunos personajes que fueron, son y siguen siendo muy seguidos por el público infantil. Y una de las facciones más aclamadas por esta parte de la afición son los Minis. Y después de haber hablado de Abismo Negro y Black Abyss, muchos me han estado dejando en sus comentarios qué pasó con el que continuó con el legado de Abismo Negro en la empresa AAA. Y se trata de Mini Abismo Negro, gladiador que después de la pérdida de Andrés Palomeque quedó como el único con autorización de portar este nombre, pero que en un pasado ya había escrito varias páginas en el libro de historia de la lucha libre, ya que se supone portó el nombre de Mini Caris la Momia, así como también el de Mini Goldust, hasta llegar finalmente al nombre de Mini Abismo Negro, con el cual logró tener varios triunfos, como por ejemplo el campeonato mini de la AAA, así como el campeonato nacional mini que obtuvo derrotando a Octagoncito, y lo defendiera en dos ocasiones ante alguna versión de la parquita. Luego lo perdería en la tercera defensa ante Octagoncito. Fue el segundo portador del campeonato mini AAA, y algo que caracteriza al Mini Abismo Negro es el parecido que tiene con su versión grande, además de que Abismo Negro estaba de acuerdo de que este portara su máscara y sea su mini, apoyándolo en varios eventos. Se sabe que años atrás este gladiador se sometió a una intervención médica en sus piernas, las cuales se encontraban muy dañadas por ya tener varios años en este deporte. Pero después de su rehabilitación, ya no se le veía tan seguido en la empresa. Incluso, en los últimos años, era muy difícil ver a Mini Abismo Negro en algún evento de televisión. Y es que en realidad, esto no solo pasa con este, ya que últimamente la AAA ha descuidado mucho la división Mini. Por eso, muchos han dejado la empresa, afirmando que en el ámbito independiente tienen más trabajo. En el caso de Mini Abismo Negro, se sabe que tiene algunos negocios y está en plena disposición de trabajar para la AAA. Pero por políticas de esta y asuntos internos, se desconoce porque la empresa no le está dando tanta importancia al conjunto Mini, que por muchos años fue importante. No quisiera dar un dato erróneo, pero tal parece que en este 2018 solo quedan Mini Psycho Clown, Dinastía y una versión de Mascarita Sagrada, pero repito, este dato no lo tengo de todo seguro. Pero Mini Abismo Negro es uno de los que han dejado este concepto muy en alto, incluso a muchos aficionados les gustaría que le quiten el Mini y se quede simplemente como Abismo Negro. Pero esto ya no es cuestión de nosotros, sino de la empresa dueña del nombre. Si te gustaría ver un poco más de Mini Abismo Negro, te invito a ir al video Lucha por el Campeonato Mundial Mini Octagoncito contra Mini Abismo Negro. Y no olvides dejar en los comentarios: vine por videos oxigenados, y podría salir tu saludo en un próximo video. Mientras tanto, si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo Misael Quijano y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto. Nos vemos hasta la próxima.